¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en María Elvira presenta Una Hora con la vicepresidente de Panamá, la señora Isabel de Saimalo, la gran anfitriona de la Cumbre de las Américas el próximo abril. La mujer que personalmente fue a La Habana a comunicarle a Raúl que estaba invitado y donde también estará el presidente de Venezuela y Barack Obama. Ella es la encargada que Panamá sea un buen anfitrión y que esta fiesta política con invitados dispares e incompatibles tenga un final feliz. Una Hora con la vice. A continuación. Muchísimas gracias. La vicepresidenta de Panamá, un gusto en tenerla en el programa. No, el gusto es nuestro que nos haya permitido entrar en la Cancillería. Porque me encanta, en Panamá el vicepresidente también es canciller. Eso no es todo el tiempo, eso es en esta ocasión y ha pasado en otras ocasiones. En otras ocasiones, pero no es, sí. El presidente Varela, de Martinelli fue presidente del partido, canciller, vicepresidente. Y no hay tiempo para dormir y para comer, porque no entiendo cómo es que uno puede hacer tantas cosas. Bueno, ¿usted cómo lo hace? Y pasó anteriormente, pero no pasa en todas las ocasiones. ¿Cómo lo hago? Con mucha organización y tratando de tener un balance. Wow. Sí, claro. Porque tiene que representar al país exteriormente y a la misma vez tiene que ser la mano derecha del presidente. Exacto. Pero bueno, ahí vamos. Ahí muy vamos, bien. ¿Lo puede hacer? Sí, sí, los hijos, el esposo. Exacto. Todo no, eso la también. Peluquería. Exacto. Sí, exacto. Todas esas cosas que las mujeres tenemos que lidiar con ellas y los hombres no. Ese y es los un hombres tema, no. Ese es un tema. Sin duda. Pero bueno, sin duda. Muchas gracias. Ahí vamos sobreviviendo. Vamos entonces a hablar de la cumbre. Día glorioso para este país. Día glorioso. Ustedes van a ser el gran anfitrión cuando el presidente de los Estados Unidos y el líder de la Revolución Cubana se unen por primera vez después de 55 años de riña, bronca, enfrentamiento político. ¿Cómo se siente el país en ser el gran anfitrión? Y usted es la que lo logra. Bueno, no exactamente. Vamos a decir que Panamá tiene la gran oportunidad y el gran privilegio de ser anfitrión en esta cumbre que va a representar muchísimas cosas para la región. Pero fíjate, increíble lo que la historia le ha deparado a mi país ahora y en otros momentos. Resulta ser que la última vez que dos jefes de Estado de los Estados Unidos y Cuba se reunieron fue en 1956 en Panamá. Entonces, realmente es increíble. Y nosotros nos sentimos muy, muy honrados del momento histórico que Panamá puede jugar, de un momento cumbre y de poder, sobre todo, más allá que la cumbre misma. Para nosotros esto no es la cumbre, esto es un pequeño espacio de un todo, de un proyecto de país y de un rol que hemos jugado históricamente, que es tratar de ser puente, tratar de promover el diálogo, tratar de promover la convergencia. Pero también es el timing político, vicepresidenta, también el timing político cuando el presidente Obama decide acercarse. Bueno, la cosa es que usted va a La Habana, es usted físicamente la que va a La Habana, que envidia porque me gustaría ir a La Habana a menudo, pero todavía. La próxima vez me acompaña. Así me encanta, si usted me lleva, ¿quién le va a decir que no? Lo que pasa es que aparentemente mi nombre no les gusta mucho, pero bueno. Usted va a La Habana y se reúne con el líder Raúl. Y dígame, si usted puede compartir con nosotros, ¿cómo fue ese encuentro? La verdad es que fue un encuentro muy bueno, de mucho respeto, de mucho diálogo. Y esto tiene sus antecedentes. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, en ese momento? ¿Cuál es la esencia de la conversación? Lo que sucede es que Panamá va a La Habana y vamos a reunirnos con el canciller Bruno Rodríguez y luego de la reunión con él se produce la oportunidad de tener una conversación con el presidente Raúl Castro. Y es importante señalar los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Hubo una cumbre previa donde muchos países dijeron, ¿por qué no está Cuba aquí? Si Cuba es parte de las Américas, es hora que Cuba se sume a la Cumbre de las Américas. Porque es que Cuba se ha portado mal políticamente desde el punto de vista de democracia. Lo que pasa es que de la democracia permite diferencias de opinión, y no me vas a dejar mentir en ese ámbito. La parte de la democracia es el derecho a disentir, y parte de la democracia es que existan distintas corrientes, y indistintamente de las posiciones de cada uno, en Cartagena, hace 3 años, muchos países dijeron, ¿por qué no está Cuba aquí? Es más, dijeron, Cuba tiene que venir a la próxima. Lo que hizo Panamá fue tomar la iniciativa unilateral, estando de acuerdo que efectivamente tenían que estar en la Cumbre de las Américas todos los países. El presidente Varela toma la decisión de extender la invitación a Cuba y me pide que vaya a La Habana a... Perfecto, pero ¿por qué unilateralmente? Y no estoy cuestionando lo que usted me dice, pero hay una carta democrática que todo el mundo firma, donde todos los países firman, donde dice, mira, estas son las reglas del juego y nosotros todos tenemos que ceñirnos por esta regla y el que no, pues no está invitado a la fiesta. Panamá es anfitrión y eso es parte del derecho que te da el ser anfitrión, decidir
a quién tú invitas a tu casa, y el presidente Varela decidió en su momento que había que invitar a Cuba también, porque esta es una cumbre de las Américas y Cuba es parte de las Américas. Nosotros no estamos en el negocio de hacer juicio. Sí es para Panamá importante trabajar en la promoción del diálogo, en la promoción del encuentro, en la promoción de la convergencia, y podemos incluso hablar largamente sobre, en función de los intereses democráticos que compartimos, Panamá es un país que cree en los valores democráticos. En esa misma dirección podemos discutir qué es preferible en el marco del diálogo o fuera de él, tener la conversación con Cuba o hablar de Cuba sin Cuba enfrente. Son dos escenarios. No comprendo, pero bueno, sabemos que también hay un historial donde otros países que han tenido también cumbre no han invitado a Cuba, por eso mismo, a la Carta Democrática, firmada por todos esos países. Pero eso es otra conversación. Es que Panamá tiene otro enfoque. Está Panamá muy bien, como lo tiene México y como lo tiene. Y el enfoque nuestro es: invitemos a la mesa y conversemos, hablando se entiende la gente. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Los Estados Unidos le piden al presidente Varela, y por consiguiente usted, nos gustaría que ustedes le invitaran al presidente, invitaran al líder Raúl Castro, porque es que ustedes... Los Estados Unidos no nos pidió eso. No, ustedes fue iniciativa propia. Correcto. Y entonces, ¿y por qué subirse a un avión e ir específicamente a La Habana? ¿Qué es lo que ocurre dentro de lo que usted me puede comentar en ese diálogo que usted, la vicepresidenta de este país democrático, va a la... Al gobierno de los Castro y se reúne con Raúl? Porque ¿qué le dice? Porque efectivamente, ¿por qué ir a La Habana, digamos, y no ir personalmente al resto de los países que porque estamos invitando? Porque van a venir y están invitados. ¿Por qué? Porque aquí sí sucede algo diferente. Es la primera vez que se les invita. Y con el presidente Varela consideramos que era oportuno ir y tener esa conversación. De hecho, aquí hay otras cosas, María Elvira, que tienen que ver con los procesos. Los documentos preparatorios a la Cumbre de las Américas se trabajan en el marco de la OEA, donde Cuba no se sienta. Cuba, de hecho, no... Pero lo han invitado y no quiere unirse. Está muy bien, pero ese es su derecho. Absolutamente. Ese es su derecho. Bien. Entonces, sí era necesario tener un tratamiento con Cuba diferente porque era la primera vez que se le invitaba. Entonces, ¿a qué fui a La Habana? A manifestarle la decisión del gobierno panameño de que, celebrándose la séptima cumbre de las Américas en abril en Panamá, Panamá quería que todas las Américas estuviera presente y extenderíamos invitación. Y dígale a Cuba. Que le conteste en ese momento, Raúl. ¿Qué nos contestaron? ¿Quién estaba presente en esa reunión? Yo tuve primero una reunión con el canciller Bruno Rodríguez, fue una reunión con una delegación amplia de la Cancillería cubana y una delegación amplia de la Cancillería panameña, que tuvo una parte algo jocosa también que compartimos y nos causó gracia tanto a los representantes del gobierno cubano como a los representantes del gobierno panameño. Era una mesa y del lado del gobierno cubano estaban todos hombres sentados y del lado del gobierno panameño éramos todas mujeres. ¡Qué bien! Así que, entonces, sí, vamos a ver, estaba Raúl, estaba Bruno. No estaba Raúl allí. No, estaba esa Bruno. Fue una reunión a nivel de cancillerías. Entonces vamos a decir, está Bruno con usted, ajá, que son los iguales, ajá. Y estaba aquí Josefina Vidal. Y él está acompañado de su equipo, ¿no?, técnico. Que son, que todos, son hombres. Todos hombres. Pero qué machista estos cubanos. No, digamos que machista. Digo, yo lo dije yo. Porque podemos decir, en mi caso podemos decir lo mismo, porque yo estaba acompañado solo de mujeres. Y yo no creo que ni ellos estaban siendo machistas ni yo estaba siendo feminista. Yo creo que fue una coincidencia interesante, sí, que le agregó algo de sabor a, esa, sí, a esa reunión. Okay. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que fue una reunión muy amena, una reunión muy cordial, donde el canciller cubano agradeció a Panamá la decisión que Panamá estaba tomando de extenderles invitación a participar de la cumbre de las Américas. No fue ese momento, digamos, donde llevamos la invitación, porque eso fue un momento posterior, pero sí fue donde les informamos que esa era la decisión que habíamos tomado. También aprovechamos esa reunión para hablar de la relación bilateral Cuba-Panamá, que hay una relación comercial importante, que hay una relación histórica, turística, sí, histórica. Así que se abordaron los distintos temas de la relación bilateral. Posterior a esa reunión, entonces, se nos comunicó que el presidente Raúl Castro quería recibirme. Ok, entonces, ¿ahí qué pasa? Allí voy a reunirme con el presidente Castro, me acompaña mi asesora. ¿Dónde la recibe? En el Palacio Presidencial. Él estaba acompañado de su canciller, yo estaba acompañada de mi asesora. Fue una reunión muy amena, debo decirle. Fue una reunión donde el presidente Castro agradeció también a Panamá que diera este paso, que sabemos que era, digamos, un cambio en la política de la ¿Esto es antes o después del 17 de diciembre?
No, esto es mucho antes, fue en septiembre, creo yo. Claro, entonces no se sabía que Obama estaba negociando por debajo de la mesa en el Vaticano con ellos mismos. Ni ustedes lo sabían tampoco. No lo sabían, sí. Eso sí sé que no lo sabían, porque lo sabían tres personas. Pero sí pensábamos que había que apostar a unir a las Américas. Mira, hay una realidad. Venga. La Cumbre de las Américas empezó hace 20 años. Esta es la séptima Cumbre de las Américas. Hace 20 años teníamos un continente con diferencias. Pero la realidad es que nuestro continente tiene hoy más diferencias que las diferencias que había hace 20 años. ¿Es eso malo? ¿Es eso bueno? Yo no creo que toca juzgarlo. Pero yo hay diferencias dentro del marco democrático. El único que no está dentro del marco democrático sigue siendo Cuba. Hasta Venezuela, con todos sus problemas, se puede decir que hubo un proceso electoral dentro del marco. Lo que pasa es que la posición de Panamá es que las diferencias se abordan por medio del diálogo. Y estoy de acuerdo con usted. Y entonces le hago una pregunta. ¿Ese diálogo incluyó algún tipo de pregunta, vamos a decir cuestionamiento, pregunta sobre los derechos humanos? El tema de derechos humanos ha sido uno de los temas que está dentro de la agenda. Panamá ha puesto como tema para la agenda de la Cumbre de las Américas prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Panamá pone este tema porque América es el continente más desigual del mundo. Panamá es un país con profundas retos en materia de desigualdad. La agenda del presidente Varela es una agenda centrada en atacar la pobreza, centrada en promover oportunidades, centrada en trabajar el tema de la desigualdad. Pero que esa es la misma agenda, vicepresidenta, que tienen los cubanos, ¿no? Pero la equidad para todos. Estoy hablando de derechos humanos, de apertura democrática, de muchos partidos. Y ahora vamos, una pausa enseguida, y enseguida regresamos con la vicepresidenta, que le agradezco muchísimo que me está dando este tiempo para contarme esa visita histórica a La Habana para invitar al líder cubano Raúl Castro. Enseguida regreso. Regresamos con la vicepresidenta. Usted me decía que a eso va, a la parte, y no quiero insistir en algo que yo sé que para usted también es importante. A nadie le gusta ver, y mucho menos a usted, y lo estoy diciendo yo, que hay un régimen, que hay un gobierno cubano donde encarcela a personas, donde no permite que la gente hable, donde los meten presos, donde le dan palo a las damas de blanco. Entonces llega un momento donde ya uno se aburre de ver eso, ¿no le parece? Panamá es un país que entiende que los procesos democráticos tienen que surgir a partir del diálogo y a partir de la voluntad de los países de promover ese diálogo entre países y al interno de sus países. Y volviendo al tema de la agenda, hemos puesto este tema que es el reto de las Américas, equidad. Y se desprenden de esta agenda varios subtemas, 8 subtemas, que tienen que ver con la equidad. ¿Y cuáles son esos? Salud, educación, energía, ambiente, derechos humanos, gobernabilidad democrática, son parte de la agenda. Muy bien. Esos temas están en la agenda y han sido abordados en los procesos preparatorios a la cumbre y serán abordados en los foros de sociedad. Y esperemos que todos se solucionen en esos 2 días. Vamos entonces a ver. Sabemos que no se va a solucionar en esos 2 días, Muy bien. Pero el punto no es ese. El punto es avanzar. El punto es dar pasos en firme. Y eso es lo que está haciendo el presidente Obama. Entonces vamos ahora a la Casa Blanca. Cuando la Casa Blanca se da cuenta que usted está tan deseoso, el gobierno de Varela está tan deseoso de también incluir al gobierno de La Habana en la cumbre. Dígame dentro de sus posibilidades las conversaciones entre Washington y Panamá. Hicimos una visita a Washington. ¡Ah, qué bien! Otra reunión. Entonces, sí, usted sí, va, sí. Me encanta, sí, porque usted está en situ hablando con la gente que manda, ¿no? No por teléfono ni por fax. Tuvimos una reunión con el secretario Kerry y su equipo. Y debo decir que Washington ha sido respetuoso de la decisión del gobierno de Panamá. Tiene su posición y tiene derecho a tenerla. Y Panamá tiene su posición y tiene derecho pero a tenerla. Me Cuba pero, tiene su posición y tiene derecho a tenerla. Pero, vicepresidente, estoy segura que ellos están encantados. Si ustedes, Panamá y este gobierno, le brinda de una manera fácil y una manera sin grandes atropellos el poder encontrarse. Y eso lo sabemos. Y eso, sin duda, ustedes le han facilitado esa apertura. Entonces, ¿no hay agradecimiento por parte de Washington a Panamá? La verdad que este es un tema que se maneja multilateral. Yo no te pudiera decir, así como te digo muy tajantemente, como no recibimos un mensaje de que sí invita o no invita. El tema bilateral entre Washington y Cuba es un tema entre Washington y Cuba. Y realmente
Yo sí debo decir que yo considero que es una decisión muy valiente sin duda. Y un paso importantísimo que dan estos dos países luego de tantos años de decidir restablecer sus relaciones. Y esto tiene, es correcto. El mérito lo tienen única y exclusivamente dos países y dos personas. Cuba, Estados Unidos, el presidente Obama y el presidente Castro. Difiero de usted en el sentido en que los Estados Unidos han dado un paso unilateral, y usted sabe que yo represento, yo vengo de lo que se llama el centro de la militancia anticastrista. Lleva 55 años la comunidad cubana y mi opinión siempre ha sido en las cámaras que Obama ha sido muy valiente. Lo que hay que ver ahora es cuál es el próximo paso que dan los Castro, pero eso no es tema de Panamá. Eso no es tema de Panamá. Vamos entonces a Venezuela. Ustedes tienen, por lo que, esta es una ciudad bellísima, me encanta. Gracias. Panamá, y veo que hay un gran progreso económico traído por los hermanos venezolanos. Sabemos que el presidente... El progreso económico estaba aquí antes de que llegaran Pero ellos ayudaron, vamos a dejar eso claro, y han contribuido los venezolanos también y muchos otros. Sin duda, y vamos a hablar de eso ahora. El progreso estaba aquí antes. Pero bueno, vamos a decir que contribuyeron los hermanos venezolanos. Como contribuyeron otras partes. Los chinos que vinieron a construir el ferrocarril, sí. Los afrodescendientes que vinieron a construir el canal, los hindús que forman parte de este país, los árabes que forman parte del país. Este país es un país que históricamente ha recibido gente de todas partes del mundo. Y lo dice todo el mundo. Así es. Y lo reciben con los brazos abiertos y con una sonrisa. Welcome to Panamá. Exacto. Me dicen todos los cubanos o los venezolanos con que he entrevistado. Entonces, Venezuela, pero sabemos que el presidente Maduro tiene serios problemas. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente Maduro también está invitado a la cumbre? Dígame usted, dentro de sus posibilidades, si ha habido alguna reunión entre Panamá y Caracas, donde ustedes le dicen a Maduro, le voy a hacer una referencia histórica. Jorge Castañeda, presidente Fox, Fidel Castro. Castañeda, en ese momento canciller, lo que es usted, le dice a la Cancillería que venga, que coma y se vaya. ¿Usted se acuerda de esa grabación? Y después los cubanos la sacan en el internet. ¿Hay algo similar entre Panamá y Venezuela, en este caso Maduro, Varela? Similar, eso para nada. Nada, entonces para cuénteme, nada. ¿Qué le dijeron ustedes al canciller venezolano? Que son bienvenidos, y de hecho Venezuela está pasando por una situación difícil, y Panamá también quisiera contribuir con Venezuela en la medida de nuestras posibilidades en la solución a esa situación. ¿Qué ha planteado Panamá? Y hemos tenido conversaciones con el gobierno venezolano. Nosotros hemos impulsado nuevamente, coherente con nuestra política exterior, coherente con la visión de Panamá de cómo se afrontan las situaciones, de que busquemos la vía del diálogo. Pero el comportamiento entre Maduro y el hecho de que va a estar Obama, el presidente Obama, no necesariamente quiere darle la mano a Maduro. Pero Maduro es un tema entre los Estados Unidos y Venezuela. Pero el anfitrión tiene que es como una fiesta. Te voy a decir lo que el anfitrión va a hacer. Dígame. El anfitrión va a ser, el presidente va a ser, Varela va a ser el mejor anfitrión. ¿Y eso qué significa? Va a procurar facilitar el diálogo, va a recibir a todos sus invitados con la misma alegría y la misma disposición, va a hacer lo que le corresponda para Pero tratar. Washington le puede decir, no me pongas en la misma mesa, ponme un poquito más allá. Sabemos que todos eso desde el punto de vista político eso se usa. Todos los países tienen sus listas y nosotros como buenos anfitriones estamos tratando de acoger las, no digamos requisitos, pero sugerencias de los distintos países. Todos los países, o sea, este país, él se le asigna un hotel, prefiere quedarse en este otro, se le asigna llegar a este aeropuerto, prefiere llegar a este otro. Miles de cosas. ¿Qué complicación? O sea, esto es, no te puedo explicar. ¿Y qué hace un buen anfitrión? Un buen anfitrión siempre trata que todo el mundo se sienta cómodo. Y nosotros queremos que todos nuestros invitados se sientan cómodos. Y en materia de Venezuela, sí nos parece importante que se propicie el diálogo al interno, que se respeten las garantías a los opositores, que se pueda celebrar las elecciones parlamentarias que están previstas, previendo la participación libre de todas las fuerzas políticas que tengan que participar. De la misma manera, María Elvira, que es importante respetar los mandatos de las elecciones, y eso incluye el mandato del presidente Maduro. Pero bueno, entonces, vamos a ver, ahí hay un escenario. Seguimos en Venezuela. OEA, ustedes son el único país en los últimos años que le han prestado su silla ante la OEA a un opositor venezolano para que denuncie. No en el gobierno de Varela. Gracias. Fue en el gobierno de Martinelli. Es buena la aclaración. Muy bien, pero fue noble. Desde mi punto de vista, en mi opinión, fue noble permitir que María Corina Machado, y además los venezolanos se lo agradecen ampliamente a Panamá. Pero no sé si es su opinión, si fue acertado.
¿Lo haría el gobierno de Varela? Yo no voy a entrar. ¿Le prestaría la silla a algún opositor? Yo no voy a entrar a juzgar lo que hizo el gobierno. No, no hace falta. Ni a opinar si fue acertado o no fue acertado. El gobierno panameño hará todo lo que sea conducente al entendimiento entre los venezolanos. Pero la pregunta es específica, vice. ¿Usted le prestaría la silla nuevamente a la señora Tintori, por ejemplo, para denunciar que su esposo está preso? Lo que pasa es que esa es una respuesta que yo no te puedo dar en el vacío, porque en el vacío no se da. Si tú tratas de jugar un rol de promover el diálogo y promover el entendimiento, entonces hay una situación con los opositores, hay una situación con el gobierno venezolano. Siempre vamos a buscar facilitar ese punto de encuentro. ¿Es la forma de facilitarlo, forzarlo de esa manera? No estoy segura, de verdad, no sé. No te voy a decir si cedería la silla, ni te voy a decir no cedería la silla, porque habría que ver las cosas en su contexto. ¿Cuáles son las consecuencias para Panamá de volver a ceder la silla si es que ustedes lo dicen? Es que eso no ni siquiera está en el tapete. Lo que está en el tapete es cómo Panamá puede contribuir con Venezuela país. Y Venezuela país es oposición y es gobierno. Y Panamá no estaría sirviendo sus mejores oficios a Venezuela país si nosotros forzamos situaciones de esa naturaleza. Entonces yo no creo que esa es la pregunta, y no te puedo decir sí o no, porque habría que ver el contexto, habría que ver las condiciones, habría que ver la situación. Lo que nosotros sí propiciamos... ¿Cuán amplio es el gobierno de Varela al hecho de recibir a la oposición, que ya la conocemos, empezando por la señora Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López? Bueno, a la misma familia aquí recientemente y se reunió con la primera dama panameña. ¿Se reunió con el presidente? No se reunió con el presidente. Entonces, ¿cuán importante es para ustedes como gobierno darle apoyo a esa oposición? Nosotros le hemos manifestado en las conversaciones que hemos sostenido con Venezuela que sí consideramos importante que se den las condiciones de diálogo al interno del país para que se bajen las tensiones y se busque una participación libre, se busque las garantías. Pero Panamá es un país respetuoso de los temas internos. Claro, pero fíjese, cuando usted me dice respetuoso los temas internos, en realidad eso me recuerda a lo que siempre fue México, donde entonces la solidaridad humana, política, con el resto de los hermanos latinoamericanos, entonces se queda muy débil. Porque yo entiendo, usted entiende lo que yo le digo, entonces, pues, ¿por qué no se puede dar un paso más allá y ser solidarios con los valores inalienables? Que no me peguen, que la oposición... Porque la pregunta está en dónde contribuyes más, con qué comportamiento contribuyes más, y hay distintas visiones. Es correcto. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la vicepresidenta. Gracias por seguir en esta conversación. Me encanta. Usted es una mujer muy inteligente. La escogieron muy bien para vice. ¿Usted quiere ser presidenta en el futuro? Esa es una pregunta un poco adelantada. ¿Pero cómo que adelantada? Tenemos 8 meses de gobierno. Déjame tranquila ser vicepresidenta y canciller. A ver qué pasa. Tengo suficiente en qué pensar en este momento para estar pensando en qué va a pasar después. Pero bueno, sin duda que tiene las cualidades de serlo. Y los panameños estuvieran muy bien servidos. Vamos entonces a hablar de ISIS. Ah, ISIS. A todos nos tiene un poco atemorizados, aunque estemos en esta parte del mundo, ¿no? Occidente está en una situación, en un blanco difícil por parte de los terroristas islámicos. Ustedes acaban de aceptar un tratado que, para ponerlo de una manera simple y que el público lo pueda entender, es... ofrecer, abrir los libros del sistema bancario panameño, que es un sistema bastante blindado, corríjame si estoy equivocado, para que los organismos internacionales, sobre todo los Estados Unidos, puedan entender si hay dinero escondido por parte de ese grupo terrorista. Algunos los han criticado porque ustedes tienen un sistema bancario pues muy particular. ¿Por qué lo hicieron? Los esfuerzos que Panamá ha estado haciendo en materia de asegurar que nuestro sistema financiero sea un sistema financiero que lucha contra el lavado de dinero, que lucha contra el flujo de dinero hacia actividades delictivas, incluido el terrorismo, no es un tema de ahora, es un tema que tiene su historia. De hecho, hemos estado haciendo esfuerzos importantes en este momento, está en la Asamblea Nacional de Diputados, en anteproyecto de ley, contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales. Panamá ha venido tomando acciones precisas, contundentes, en función de asegurar que nuestro sistema financiero no es utilizado para actividades maravillas, actividades ilícitas. Pero este ha sido un país neutral, Suiza,
Y ahora ustedes han tomado una, vamos a hacerlo de una manera sencilla para que el pueblo entienda. Ustedes han tomado una bandera ahora diciendo, vamos, ISIS, no. Dinero de terrorismo islámico, no. El otro, vamos a ver cómo lo limpiamos. ¿Cuál otro? El otro dinero, el que es narcotráfico. ¿Pero quién ha dicho que Panamá lo quiere limpiar? ¿Quién ha dicho que Panamá quiere limpiar ese otro dinero? Si Panamá está no, haciendo... No, limpiar en el sentido... Vamos a dividir el tema financiero de lavado con dinero ISIS, terrorismo. Uh-huh. Ustedes acaban, corríame, estoy equivocado, ustedes acaban de firmar un tratado con organismos internacionales, con diferentes gobiernos, donde ustedes sí están dispuestos a decir, ahí está el dinero de ISIS en caso que esté en un banco panameño. Ajá, no. ¿Es la primera vez que ustedes hacen eso? Ok, no se ha firmado un tratado. Lo que ha hecho Panamá es manifestar su disposición de ser parte de una coalición específicamente en el ámbito financiero y en el ámbito humanitario para impedir que a través de nuestro sistema financiero hacen flujos financieros hacia actividades terroristas. Que insisto, esto no es una decisión del Estado panameño en función de ISIS. Esto es una decisión del Estado panameño antes, mucho antes, y hay una serie, hay un plan de trabajo en el marco de GAFI, hay una serie de actividades, hay una ley que no salió de ahora. Esa puede ser la verdad, pero no es la percepción. La percepción es que por primera vez Panamá dice, pero hasta aquí. No. Vamos a hablar ahora del lavado de dinero, Andorra, Venezuela. Mira, son Panamá cosas diferentes. Panamá ha firmado 15 tratados en los últimos 6 años de intercambio de información a requerimiento, que busca en la parte fiscal algunos objetivos específicos. Panamá ha firmado otros convenios en materia de asuntos financieros para impedir el blanqueo de capitales, el lavado de dinero, no de ahora, de hace muchos años. Entonces, este paso que da Panamá no es un paso nuevo y es importante señalar, Panamá tiene un rol de ser un país neutral, no. Pero Panamá no es neutral al terrorismo. Entonces, son dos cosas diferentes. Dígame, cuando usted ve en la prensa internacional Venezuela con el mismo renglón Andorra, el mismo renglón España y el mismo renglón Panamá. La percepción es realidad para mucha gente, ¿no es así? Entonces, cuando usted ve esa noticia, ¿qué es lo primero que usted piensa como panameña, como vicepresidenta? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿En ese momento qué pensó? Tenemos que seguir impulsando nuestra agenda en materia de asegurar que nuestro sistema financiero se rija por las normas y los estándares que Panamá quiere que se rija, que son normas y estándares que no permiten el blanqueo de capitales, que no permiten el lavado de dinero. Vamos a ir ahora, desde el punto de vista de como persona, ¿qué sintió? Oh my God. No. Tú sabes una cosa, yo soy una fiel convencida de que no hay nada mejor en el camino hacia hacer los correctivos que se requieren que la información salga a la luz, frente al sol, transparente. Me preocupo cuando las cosas suceden y no salen. Salió, perfecto, fantástico. Vamos a buscar si se han cometido errores, donde se han cometido. ¿Dónde fue el fallo? Algunos consideran, se lo pongo de una manera simple, de que Panamá, las leyes bancarias no son suficientemente fuertes como para haber prevenido el lavado de dinero. Que en este país ha habido lavado de dinero por los últimos 10 años. Porque las leyes bancarias no pueden aguantar la embestida de 50 mil, no, el cañonazo de 50 mil dólares. Yo te invito, y desafortunadamente es mucha información que no vamos a tener tiempo en esta entrevista para cubrirla, pero yo sí te invito a que en otro momento profundicemos sobre eso, incluso con otras autoridades del gobierno panameño que tienen más información detallada al respecto. Pero todo lo que Panamá ha hecho y sigue haciendo en esa dirección es muy grande. Y yo realmente me niego rotundamente a que se diga que por los últimos 10 años Panamá ha sido, porque eso no es así, ese no es nuestro centro financiero. Nuestro centro financiero es un centro de primera línea, nuestro centro financiero es un centro que se rige por normas y estándares internacionales, es un centro financiero que lucha todos los días por acercarse más a los estándares que van aumentando. Pero entonces, ¿cómo se pudieron abrir cuentas tan millonarias y gigantescas que ahora se dan cuenta que no estaban los requisitos de dónde viene este dinero? ¿De cuáles cuentas me hablas? Las cuentas que estamos hablando relacionadas con Venezuela, para no entrar en detalle. Pero, Andorra, Venezuela, España, donde supuestamente pasó por Panamá. ¿Dónde pregunta la Andorra? Claro, pero entonces hay un panameño que dice, imagínese, para yo abrir una cuenta de $1,000 o de $10,000 tengo que llenar 27 papeles, demostrar 24 recibos. Y yo te garantizo
que el grueso de los recursos que están en el sistema financiero panameño se rigen en esa dirección, y Panamá está trabajando arduamente para asegurarnos que sean el 100%, porque hay normas que tenemos que cumplir y el sistema financiero trabaja en esa dirección. Nosotros habíamos dicho que no íbamos a hablar de Martinelli, pero solamente una pregunta, y usted después me puede dar la respuesta que usted quiera. Sabemos que el presidente Martinelli está envuelto en una nube negra de muchas acusaciones. Muy bien, esa, el sistema judicial panameño es el que va a tener que determinar si los pecados son verdaderos o no. ¿No le preocupa a usted el hecho que el gobierno del presidente Varela, que tiene ahora la labor, aunque haya separación de estados, tiene que haber voluntad política por parte del Ejecutivo para en realidad buscar los culpables? ¿No teme usted que el gobierno tenga que gastar mucho recurso, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, que se lo va a restar a otras gestiones de Estado por concentrarse en el caso Martinelli? ¿No le preocupa a usted eso, al presidente Varela? Es una realidad. Sin embargo, nuestro plan de gobierno, que prioriza el bienestar y que prioriza la equidad y un sinnúmero de temas vinculados a eso, también prioriza la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Hay que dejar que el sistema judicial haga su trabajo. Pero eso no les roba tiempo. Entonces, porque nos roba tiempo, debemos no hacerlo. Pero el tiempo es un recurso limitado. Por supuesto. Entonces, el tiempo se dedica a un... Pero tú me has hablado mucho de democracia. Claro. Entonces, hablemos de nuevo de democracia. ¿Hasta dónde puede un país crecer y mantener una democracia robusta si no se para firme en el cumplimiento de las normas y no se para firme en la necesidad de la justicia? Yo creo que uno no puede... Pero el costo político, vicepresidenta, ¿y entonces qué pasa? ¿El gobierno? Muchas cosas tienen costos políticos, pero nosotros no estamos aquí, yo no estoy aquí para medir los costos políticos, yo estoy aquí para servir a un país que apoyó una propuesta de gobierno que dijo las cosas van a ser diferentes. Y usted, finalmente, le pregunto, ¿usted considera, y usted conoce muy bien al presidente, que el presidente tiene la voluntad política de encontrar a los culpables más allá del expresidente Martinelli, en todos los diferentes ministerios públicos, dentro de la Asamblea, dentro de la Corte Suprema, en todos los renglones? El presidente tiene la voluntad política de permitir que el órgano judicial haga su trabajo. Pero no es solamente el judicial, ahora me doy cuenta que la Asamblea también. Y la Asamblea ya ha hecho parte de su trabajo y debe seguir haciéndolo. Y sí, el presidente tiene la voluntad política también de dejar que la Asamblea Nacional de Diputados haga su trabajo. Y en esa dirección, lo que el órgano ejecutivo tenga que aportar, lo tendrá que aportar, porque eso es parte de... ¿Qué podría ser eso? Lo que el órgano ejecutivo... Bueno, se han puesto, incluso muchos ciudadanos han puesto demandas que requieren de dossier y de sustentos documentales que están en instituciones públicas, y lo que se nos solicite por parte del Ministerio Público, el órgano ejecutivo tendrá que cumplir. Y finalmente, gracias nuevamente, ¿por qué usted se metió en esta candela, como diríamos nosotros los cubanos? ¿Usted por qué se mete en esto que es 24/7, ¿no? Sí. Siendo una mujer bonita, próspera, con un marido excelente, con sus hijos preciosos, ¿por qué esta labor tan ardua? ¿Qué es lo que motiva a alguien como usted a tener que hacer este sacrificio personal? Toda la vida he trabajado en temas de desarrollo, desde otro escenario, por supuesto, un escenario muy distinto a lo que es el escenario político. Yo creo que es muy difícil tener el compromiso con el desarrollo de tu país y trabajar y desarrollar una carrera profesional en función de temas de desarrollo, y que cuando te tocan la puerta y se te presenta la oportunidad de contribuir en este escenario, realmente queda muy difícil decir yo no. ¿Con qué autoridad puede uno seguir trabajando esos temas? Y la verdad es que yo considero que se me ha abierto una oportunidad, claro, y que si esta oportunidad me permite poner un granito de arena por mi país, me siento honrada de la oportunidad. Pero fatiga en un momento. Un poquito, gracias. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última. Gracias.